Ya se están sintiendo, doctor Fernando, las consecuencias de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, en una acción además que provocó la ira de Pekín. Les cuento que desde el martes China ha estado realizando movimientos militares, pero esta mañana el Ministerio de Defensa taiwanés informó que buques de guerra y aviones caza chinos realizaron simulacros militares en aguas cercanas y que incluso habrían cruzado una línea que separa ambos territorios en el estrecho de Taiwán. Según reportan los medios de comunicación internacionales, doctor Fernando, esta división funciona como una frontera no oficial, pero que tácticamente siempre ha sido respetada por China y Taiwán. El Ministerio de Defensa también recalcó que este ejercicio militar chino, sea por el lanzamiento de misiles balísticos o el cruce a la línea media del estrecho, es un acto, altamente provocador. Y además ha respondido a este ejercicio militar con advertencias por radio y también ha puesto en alerta, según explican, a las fuerzas de patrulla aérea, a los barcos de la Marina de Taiwán y también a los sistemas de misiles en tierra. Mientras tanto, Pekín pues ya ha respondido, asegura que esas maniobras militares han sido necesarias ante la visita de Nancy Pelosi y que incluso para poder llevarlas a cabo, doctor Fernando, el Ejército Popular de Liberación, que es el ejército chino, ha declarado 6 zonas de exclusión alrededor de Taiwán, incluyendo algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo. El gobierno de Xi Jinping también anunció esta mañana que ha interrumpido la cooperación en varios niveles con Estados Unidos, como es el caso del contacto entre mandos militares. Y también ya se anunció la sanción a Nancy Pelosi en represalia por esa visita a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China explicó esta mañana, doctor Fernando, que Pelosi había sido sancionada porque a pesar de la oposición de China, ella insistió en visitar Taiwán, lo que para ellos pues supone una interferencia con los asuntos internos chinos y pues socava la soberanía y la integridad territorial del país, porque recordemos que para China el territorio de Taiwán no es independiente. En este momento, Nancy Pelosi se encuentra en Japón, que es ya la última parada de su viaje por Asia. Se reunió esta mañana con Fumio Kishida, que es el primer ministro japonés, quien protestó además porque al menos 5 misiles balísticos, doctor Fernando, que ha disparado China en estos ejercicios militares, han caído en aguas exclusivas económicas del Japón. Pelosi y Kishida obviamente reafirmaron la estrecha cooperación que existe entre Estados Unidos y Japón, y se espera que entonces Pelosi se reúna con Hiroyuki Hosoda, quien es su homólogo en China. También él es el presidente de la, perdón, en China no, en Japón. Él es el presidente de la Cámara de Representantes de Japón. Y también Nancy Pelosi pues visitará la Embajada de Estados Unidos en Tokio. También les quiero contar, doctor Fernando, antes de pasar con los deportes, que esta mañana otros 3 buques salieron de Ucrania cargados de cereales. Se trata del buque Navistar, que salió de Odessa, que fue el puerto donde salió el primer barco a principios de semana, y los buques Rogen y Porlanet salieron del puerto muy cercano, casi al lado de este de Odessa, se llama Chernomorsk, y allí salieron estos otros 2 buques. Entre los 3 se están exportando 58.000 toneladas de cereales, y estos tienen destino Inglaterra e Irlanda, pero obviamente deben parar primero en Turquía para hacer pues la revisión en el centro de comando público. Bueno, esperemos que esto continúe y hacemos votos porque las cosas con la China no se salgan de control. La señora Nancy Pelosi se dio su paseo tratando de ganar una batalla política interna dentro de los Estados Unidos a favor de los demócratas, y miren ustedes el enredo que armó por cuenta de nada. ¡Qué cosa, por Dios!